lives. Heroic work by day, America. Great again. That's one small step for man. Hey, you need an honorary visiting professor. That come from their lifestyle. Válgame Dios, regresamos con Conspiración Morbo, Conspiración Morbo. Exactamente, estamos aquí en su programa favorito, su podcast número uno, el más familiar de todos, Conspiración Morbo. Conspiración y Morbo. El día de hoy tenemos un invitado especial, mi Paini Marisco. Exactamente, de manteles largos, por primera vez en nuestro canal, Morfo. Muchas gracias por esta invitación, siempre he querido hablar de cosas oscuras, pero no lo había podido hacer porque, pues por miedo a que me juzguen. Porque... Claro. El otro día vimos unos ovnis en la playa. Ah, sí, claro, en Chipolite, ¿no? Y cada vez que le digo a alguien dicen, ay, seguramente se metieron unos ácidos, ¿no? Ah, pero como, tienes videos, ¿no? Hay videos, sí, hay videos. ¿Se próximamente, los puedo sí, sí. Es más, están saliendo justo en este exactamente. Momento. Exactamente. Si lo están viendo por YouTube. En este Tomatía. Están saliendo. Sí, pero muchas, muchas gracias por esta invitación. Es un proyecto muy, muy interesante porque... pues falta un espacio para hablar de conspiraciones pues morbosas, ¿no? Sí, claro. Teorías, inconsistencias, cosas pues de misterio, ¿no? De la humanidad, porque como si bien sabemos, durante años siguen sucediendo. Y es por eso que estamos aquí en Figuraco Music House, donde vamos a estar pues grabando todos los capítulos de Conspiración Morbo, Marisco. Exactamente, y como dice muy bien el Morfo, te iba a decir Morbo, güey. Conspiración Morfo. Morfo. No mames, qué perro. Sí. Así se va a llamar el capítulo, Conspiración Morfo. Conspiración Morfo. Y bueno, y hacía falta como un espacio para poder cotorrear realmente con muy buena información de muy buenas fuentes, ¿no? Pero también poder cotorrear sobre estos temas que igual pueden llegar a ser como más escabrosos o más misteriosos y causar cierto morbo. Piña, yo tengo una frase que siempre digo, es, a mí no creo ni en ovnis ni en fantasmas, pero he visto a ambos. Esa es una podría ser el nombre de un libro, güey. De un libro, exacto. De un libro. Sí, yo soy más agnóstico hasta que tenga aquí frente a mí un ovni, un marciano, y que pueda cotorrear con él, voy a tener ya más bases para decir cosas, pero por lo pronto suelo ser muy agnóstico con el tema. Exactamente, y es por eso que Morfo, si bien sabemos, tú eres un gran investigador, ¿no? Que durante años sí, ya... Sí. Has dedicado años, ¿no? Digamos su vida. Soy un investigador de lo paranormal homeópata. ¿Homeópata? Ok, claro. Sí. De en versión acústica, ¿no? Sí, porque de alguna manera es 100% empírico, pero he visto cosas, he analizado, me he clavado con muchos temas raros. Y uno de ellos, por el cual me invitaron, lo cual me gusta, los muñecos diabólicos. Claramente. Juguetes poseídos, muñecos que se mueven, muñecos que tienen muchas muñecos cosas. Que causan estragos en hogares, cuya energía puede ensuciar como pues el aura general de la casa y empiezan a pasar cosas pues misteriosas. Sí, ¿no? Digo, son fetiche es un objeto, ¿no? ¿Verdad? Eso es otro no, cosa. Fetiche es como es algo de picar, es un deseo, ¿no? Es un deseo raro. Es un deseo. Sí, sí. Es un deseo sexual específico, ¿no? Espero no desviar demasiado la temática, pero o sea, básicamente un mono sería como un objeto que guarda ciertas energías y cosas locas. O sea, cualquier objeto yo creo que guarda su energía. Cualquier objeto que durante años se ha pasado de mano en mano guarda energía. Y un juguete, digo, creo que no es la excepción, ¿no? Y un juguete incluso tú le involucras más energía a una figura, a cualquier cosa. Claro, se alimenta de las energías del alrededor, ¿no? De su entorno. Es verdad. Ahora, antes de mencionar al famoso Chucky, porque seguramente va a salir... Va a salir a la luz. Va a relucir. Ajá. Antes de mencionar a Chucky, hay que mencionar que este tema de los monos diabólicos encabronados, técnicamente sería como hablar del vudú, ¿no? De ahí proviene. Sí, justamente, de ahí sale, ¿no? Del África. Sale. Ajá. Justamente, en nuestras investigaciones. Para todos los africanos que escuchan este podcast. Completamente, específicamente del área de, ahorita te digo, Benin. Del área de Benin, África. ¿Tal, Porque aquí estamos ilustradísimos, hijos de su perra madre. No me creían, ¿verdad, putos? Y les voy a decir que pues de ahí se le atribuye, que es una de los orígenes, ¿no? O sea, obviamente es entre los pueblos africanos, supongo que debe haber como más comunidades que ya salieron con algo similar, pero o sea, a estos güeyes se les atribuye.
el vudú como tal, o sea, el origen, ¿no? Es una aldea de 3,000 habitantes y ellos creen que tienen que servir a un espíritu. Vudú en el idioma Benín significa, se traduciría como espíritu. Y entonces okay. Pues ellos creen que es el creador de todo, pero también a la par dicen estos güeyes que está muy ocupado, o sea, que es todopoderoso, pero a Chile no se puede estar metiendo en mi vida cotidiana, no me puede estar echando el ojo todo el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es, como no me puede estar cuidando todo el tiempo, lo vamos a invocar una vez, vamos a hacer un ritual y le vamos a pasar unos mensajes, ¿no? Entonces sacrifican así un animal, la sangre se supone que es como el principal conductor del mensaje, entonces entre más fresca esté la sangre, se supone que es mejor señal, mejor recepción del mensaje por parte del espíritu del vudú. Es pura energía, ¿no? Pura energía, justamente el tema vudú es que pues, le... Tanta energía, tanta gente, vamos a sacrificar y todos están benevolando, se le puede decir. O sea, benevolando, qué hubo, perros, ¿eh? Sí, es como pues, un ítem concentrado con energías locas. Justo. Y si le pones más sustancias que lo vuelvan más real, como la sangre, seguramente ahí empieza como el embrujo. Ahora, claro. yo tuve la oportunidad de estar en República Dominicana, que pues para los que no saben es una como isla que está básicamente dividida a la mitad por Haití y República Dominicana. Cuando estuve ahí, me comentaron cosas medio extrañas, como que hay cierta rivalidad entre ambos países, okay. Digamos a nivel cultural, y muchos de República Dominicana dicen que, por ejemplo, los desastres de los haitianos es gracias a su poder mágico. O sea, son muy de brujería, muy de... Okay. Sobre todo de vudú y ese tipo de cosas. Entonces, está muy curioso cómo ellos le tiran mierda como a los haitianos diciendo, ah, es que ellos hacen mucha brujería, por eso se les destruyó todo. Y entonces, y un brujo te está diciendo que otros güeyes están haciendo mucha brujería. ¿Algo así? ¿Ustedes han hecho brujería alguna vez? No, nunca. No. ¿Tú has hecho brujería? Una vez. ¿A ver? Hace mucho estaba obsesionado con una chica. Marfa. Estaba obsesionado con una chica, estaba en la secundaria. Y me acuerdo que vi un tutorial de los primeros momentos del internet, por ahí de los inicios del 2000. All y right. Me acuerdo... Cuando empezaba. Uh-huh, me acuerdo que vi un tutorial por escrito de cómo ganchar a una chica, ¿no? Y era cómo hacer un amarre. Hacer un amarre. Agüita de calzón. Y dije, pues, ¿por qué no? Hay que experimentar. Me gusta experimentar. O sea... Vamos viendo qué tal. ¿Sí? Vamos viendo qué tal. Decía que había que untarse miel. Entonces ahí estaba yo encuerado en el baño poniéndome miel, todo pegajoso. ¿Cómo decía específicamente? ¿Untarte la miel en los brazos, en el pecho, no, en el cuello? En todo el cuerpo, o sea... era muy general. Yo me puse miel en todos lados, ¿no? En todo el cuerpo, sí. Y no es fácil, han intentado embarrarse miel. Es muy difícil, ¿no? Si te pega y más. Y necesitas un par de pomos, ¿no? Supongo. No, o sea, vaya, a la hora de lavarse, pues sí, me acuerdo que fue incómodo y en el pelo pues, se pega todo. Me acuerdo mucho que había que leer una mamada y era algo de un indio llamado Chuchurra o algo así. Arre, ok. Estaba, era un conjuro, vaya. ¿Y no involucraba nada más que miel? O sea, solo miel, báñate en miel. Solo recuerdo la miel y el chuchurra, pero no recuerdo lo demás y nunca funcionó. Así que un punto menos para la magia. Brujería. La magia de internet, ¿no? Un punto menos, sí. Y respecto, bueno, volviendo al tema de este asunto de los monos embrujados, se me viene a la cabeza esta isla de las muñecas en... ¿Dónde Xochimilco. Es? Xochimilco. ¿Qué hago? Xochimilco, o sea, ¿no? Vas y pues está un montón de monos por ahí colgados y sí, como que... Pues qué mal viaje, ¿no? Ver tantos monos. Qué cabrón, sí, sí. Y sí. Más saber que fueron utilizados en algún momento por niños, ¿no? O sea, sí. Creo que... Pues, o sea, ¿cuál es el asunto con las muñecas? A mí o sea, que son de niños que fallecieron o... ¿Sabes a qué se me... ¿O cuál es la historia? ¿Sabes a qué se me figura mucho? Digo, no sé, ahorita vamos específicamente al caso de la isla de las muñecas, pero yo creo que cualquier objeto o cualquier forma que le daban a... Pues algún personaje como lo eran... Las gárgolas se supone que era para proteger, ¿no? Para sí. Proteger lugares, espacios. Yo creo que en la isla de las muñecas es algo parecido, ¿no? Que según eso protege pues como el entorno, ¿no? La inocencia del lugar, eso. Tal vez. Sí, pero ¿no? También de repente ves ahí la cabeza de un G.I. Joe y dices... Sí, un Max Steel, ¿no? ¿Qué es esta mierda ya? ¿Cómo se están pasando de verga? Sí, o sea, también... Bueno, muy inclusivo el pedo, ¿no? O sea, pues pueden ser las muñecas, pero ¿qué tal un cabrón por ahí, no? O sea, aquí la pregunta es, mi morfo. Sí. Aquí la pregunta es, exactamente. ¿Te imaginas que un día vayas caminando descalzo hacia tu baño porque se te va a reventar el bolis, ¿no? Son las 3 sí. de la mañana, 3 no te y media, la hora del diablo, ¿no? La hora del chamuco. Y te encuentras un Max Steel caminando y viéndote
¿Le tomarías la seriedad o solo porque es un Max Steel? dirías, no, o sea, no mames. Te sentirías verdaderamente amenazado por el Max Steel. Porque, pues, al chile es un juguete que tiene vida propia, güey. Sí, o sea, sí, no te pases de verga. Mira, no sé, o sea, no sé. Tal vez tiene un arma pequeñita. Que tal vez no te mata, pero te arruina la noche, güey. O sea, sí, puede lograr que te orines. No, peor aún, o sea, lo ves y te empieza a decir cosas feas, así como de psicólogo, como... como de... no sé, imagínate que te empieza a cuestionar. Hablar en hebreo, imagínate. Sí. En hebreo, así chiquitito, güey. Qué horrible. Mira, yo siempre... no tiene que ver, pero siempre he pensado... siempre he tenido una fijación con Campanita. Campanita, la de Disney. Porque es un muñeco muy diabólico. No, no por el muñeco, estoy mezclando dos temas. Campanita me parece una hadita bastante sexy. O sea, me parece. Cute, se te antoja. Se me antoja y está chiquita. Entonces siempre he pensado cómo sería si la pongo en mi pene, ¿no? O sea, está pequeñita. La matarías, ¿no? ¿Crees que la podrías matar con tu pene? ¿Matarías sí, a Campanita con tu pene? Yo creo que si viera a Max Steel ahí caminando, lo primero que pensaría es: quiero experimentar lo que alguna vez pensé con Campanita. Y le voy a pedir a este güey que se me la chupa, este yayo, y luego tal vez a ver qué pedo. No, sería como... ¡Suéltame! Sería como movimiento rígido, ¿no? Solo le pediría que se agarrara como un tronco, ¿no? O sea... No mames. Sí, o sea, de que, güey, tírame un paro. O sea, columpiate, cabrón, usa tu peso. Sí, sí, o yo te usa agarro, tu propio también, peso. O sea, yo te subo y tú te caes. O sea, sería inevitable primero pensar en ese detalle. Luego a lo mejor ya me daría el pánico, ¿no? De, Dios mío, ¿qué me metí? Porque estoy viendo esto. Y luego pues establecería una conversación para, pues, preguntarle que qué pasa, ¿no? O sea, si proviene de un espíritu ahí que se le metió a Max Steel o algo así. Claro. ¿Qué contacto tiene con otra realidad que esté sucediendo esto aquí ahorita, ¿no? Sí, o sea, he visto películas como Toy Story, que en eso, ese tipo de temáticas suceden. Claro. Pues no dan nada de miedo. Chucky, todo el mundo ha visto Chucky alguna vez. A mí vez. Sí me daba miedo el chile. Sí, un chingo, a mí también. Pero estábamos morros. Cuando estás morro te da miedo. O sea, cualquier cosa que se mueva, que nunca no hayas visto, te da miedo. Sí, que nunca hayas visto, exactamente. Y Chucky, justamente, Morfo, nos vas a platicar un poquito de la historia, ¿no? Porque supone que esto pasó en la década de los 80s, no me acuerdo exactamente de dónde, uh-huh. Pero un niño llamado Robert. Robert. Adquirió un juguete justo que se lo regaló su nana de ese tiempo, se lo regaló. So cute. Qué gran historia, ¿no? Sí, pero el antecedente de Chucky, creo, es que alguien se murió ahí en la fábrica y cayó toda la sangre en el plástico, ¿no? Un pedo así. ¡Arre, a ver! O sea, es yo como... recuerdo esa escena, por eso lo menciono. Ah, claro. Sí, o sea, en la película, pero yo me refiero al... de dónde a la inspiración. Inspirada. La inspiración. Órale. Yo pensé que era una fantasía escrita por alguien. No, ya. No, o sea, está... chingado. Está documentada, Morfo. Nosotros somos hombres muy investigados. Aquí en la venimos siempre a la vanguardia. Sí. Perdón. ¿Se están escuchando sonidos aquí en el estudio? El aire, ¿no? Yo pensé que se habían asustado. Y dije, no. Digo, porque estamos hablando de cosas que... ¿No está el Marqués? Que causa conflicto. ¿No está el control? Bueno, a lo que me refiero con este muchacho es que le puso Robert justo también al muñeco. Porque me llamo Robert, también se va a llamar Robert. ¿No? Ay, chingue su madre, ¿no? A mi imagen y semejanza. Entonces se supone que pues él era un muñeco grande porque iba a estar apareciendo la imagen para la gente de YouTube y para la Spotify. Imagínense un mono grandote, ¿no? Que te llegue a la cintura. Imagínense un mono grandote. Se supone que en la noche siempre lo encontraba en diferente posición, ¿no? Y que lo empezó como a causar duda, como de... Hasta sus papás como que le decían, bueno, está chido que el Robert tenga su muñeco, pero no nos pela últimamente. ¿Qué está pasando, no? Que esta mierda, ¿cómo es posible? Exactamente, a tal punto... Como los morros se emboban con el iPad hoy, pero con Robert. Con Robert. Les estoy resumiendo en pocas palabras. Ya despertó, hubo un tiempo en el que ya despertaba con moretones, despertaba el morro, pues lo estaba atacando. Se supone que, no recuerdo bien, pero que tenía, era un tipo vudú. O sea, okay. Ese juguete ya había pasado de manos en manos. Claro, ya había habido un juego de manos. Ya había habido un juego de manos. Con alguna brujería de por medio. Yo ya no me está cuadrando este muñeco, se lo vamos a dar al Robert, ¿no? Entonces, bueno, se supone que esa es la historia. Lo encerraron después de un tiempo en un sótano o en una... ¿Cómo se le llama? Cueva. No. ¿En un ático? Una escalera. En un ático, perdón. En un ático. Como el cuarto de Arnold. No recuerdo si era ático o sótano. El punto es que se escuchaban ruidos durante la noche. La familia ya no sabía qué hacer. Incluso lo llegaron a tirar afuera el mono y volvía a aparecer. No, te cagas, güey. Si tiraste, o sea, si es un juguete que ya te está dando mala espina y lo tiras a la calle y te despiertas y está en tu sala,
O sea, no mames, te cagas, güey. Solamente no pienso así como, sí, ah, de viaja, seguro. Mal viaja. De seguro mi mamá se lo encontró y. Ahora, como cuando se te aparecen condones en tu cuarto, ¿no? ¿De dónde salió ese condón? ¿Cómo es posible? Dios mío, así yo no tengo ¿Piensas idea. Que lo habías tirado, pero no, ahí está tirado. ¿No? Exactamente. Suele piensas pasar. Que habías llegado sobre y hay una laguna mental que no recuerdas y ahora hay un condón tirado. Sí, cuando no sabes de dónde proceden las cosas, suele darte cierto miedo, cierto mal viaje emocional en la cabeza. Sí. Y puede ser miles de factores, ¿no? Sí. O sea, para que un objeto se mueva, yo creo que pueden ser miles de factores. Ahora, yo creo que todos tenemos cierta fijación con algún objeto. Puede ser más allá que un mono, ¿no? De alguna manera le damos cierto valor a las cosas. Pero, ¿qué pasa cuando heredas este tipo de objetos, como en el caso de... la muñeca de la abuela, ¿no? Claro, o sea que ya trae una energía que tú sin deberla ni temerla solamente llegó a ti por azares del destino, no buscaste tú, ¿no? Ajá, pero ese es el punto. Hay un youtuber llamado Oslak, ¿lo conocen? Sí, Oslak Castro. Oslak Castro, saludos. Muy bueno, muy profesional. Él colecciona todo tipo de juguetes, desde juguetes misteriosos hasta, ¿cómo se llaman estos? Bootleg, que son de plástico, como los luchadores de plástico. Ah, ya, como las monas estas que tienen los pies rígidos, así de cartón, ¿no? El güey colecciona y cada rato sube a sus historias cosas referentes a sonidos de su departamento, o sea, como que todo el tiempo tiene... Algo sucediendo. Ajá, y él sí, evidentemente, tiene un montón de monos que se encuentra... Monos, ¿de dónde salió eso? Eso se ve embrujado a simple vista. Claro, o sea, no soy ningún experto, yo no soy ningún cazafantasmas, pero de lejos se ve. No me está cuadrando. Esa madre se mueve a huevo, ajá. Y sí tiene ciertos videos en donde ha visto cosas, por ejemplo... Tuvo uno, creo que donde su gato estaba ladrándole a un mono o algo así. Y solo uno de muchos monos que tenía por ahí. Cosas así. O sea, sí, evidentemente, al parecer, los objetos pueden almacenar ciertas energías mal viajantes. Es más, ¿no? Eso, yo creo que, o sea, es más la energía, ¿no? Que se le guarden. A eso, a que haya habido un caso de posesión de un muñeco, no lo sé. Seguramente debe... De seguro, ¿no? Y ya de haber así un millón de videos, ¿no? De la muñeca embrujada, sí, que se mueve. Y como hemos visto un millón. Así que estás ya en la noche, estás a punto de dormir. Y quién sabe qué, le estás picando al YouTube. Y una cosa te lleva a la otra. Y de repente ves un video de una muñeca que está poseída, ¿no? Sí, hay un video de Yuya donde una monita hecha como por una indígena. De estos monitos como de... De trencitas. De trencitas. Y en una toma se mueve, simplemente se mueve. De hecho, pueden buscarlo todos en YouTube y van a ver que de fondo, en un video de Yuya, se mueve una mona. Eso también pasó en un programa de... ¿Cómo se llama? De Veroso, déjame te digo. También en un programa de Veroso también tenían un elfo en una mampara. Y también, en una mampara. Se mueve el mono también, avienta un hombreo, ¿no? Así como... ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Estar de este lado. En una posición incómoda. Exacto, o sea. Entonces yo creo que pueden ser miles de factores. A mí me hace mucho sentido. Yo no dudo que si haya monos que sí muevan el pescuezo y si te volteen a ver, o monos que... No sí, a mí más bien, sí, lo que me hace sentido es justo que la energía que guardan mayormente puede ser también incluso, no necesariamente negativa, solo... Tiene que ser como la energía que esté predominando en ese lugar. Ambiente. Ajá, exactamente. Si está en un cuarto de un morro que está todo el tiempo contento y feliz y la madre, pues es el tipo de vibra que va a recibir el juguete o el muñeco. Acabas de mencionar algo muy importante, Piña. O sea, ¿qué pasaría si en lugar de tener un muñeco embrujado, malvibroso, tuvieras un muñeco buena vibra? Está pasado de verga, buenísima, ¿no? Onda, ¿no? Estaría muy cabrón. Que traigas tu Bart Simpson en la bolsa y te cotorrea cuando estás en el baño. Sí, estaría chido. Eso no es para chupar, Chucky. Chucky, ¿qué le vas a decir? Sería algo así como que estás en la madrugada y nada más escucha a tu mono chido, que está ahí, un oso de peluche, y dices, sácate un porro, o sea... Y dices, sobres, a ver, jálate, pedo. A ver, si tuvieras... Aquí la pregunta es, mi morfo. Aquí la pregunta es, mi morfo, exactamente. Si tuvieras un mono... Buenísima onda. Embrujado, buenísima onda. ¿Cuál seleccionarías? Entre miles de monos, ¿no? Puede ser un carrito, puede ser un peluche, puede ser una Barbie. Un carrito no es un mono. Ah, objeto inanimado. Exactamente. Aquí la pregunta es, ya al chile. Al chile la pregunta es, mi morfo, ¿qué objeto inanimado crees tú que pudiera obtener tanta energía tan positiva para convertirse ya no tanto en un objeto diabólico, sino más bien como en un amuleto, ¿no? En ya un tótem, ¿no? Sé, en sé, las versiones como positivas los de las palabras. Pero en un objeto, ¿no? O sea, ¿cómo qué? Sí. Yo creo que usaría algo comprado en una sex shop.
Verguísima. O sea, ¿han visto que hasta hay estas monas japonesas de cuerpo completo? Ok, que son ya como gelatinosas y el pelo, ¿no? Imagínate. Es para dar sensación real. Sí, y son completas, ¿no? O sea, son como de anime. Y pues si tuviera ahí como que medio vida, sería como todavía más grande el orgasmo. Ok. Pero okay, que no hablara, ¿no? Nomás que se te quedara viendo fijo. Sí, yo sí, es que en la madrugada dijera, cógeme. Y ya dices, ah, sobres, vamos. Me rifo. Y tú crees que, ok, sí, que ya después de cierto número de acogidas, ya dice, no mames, o sea, me lo estoy pasando tan cabrón que tengo que empezar a desprender buena vibra. Sí, porque aparte tendría intimidad con ese objeto, ¿no? Claro, o sea, ya habrías compartido mucho más de lo que compartes, por ejemplo, con un cenicero, güey, no sé, o con otra cosa, ¿no? ¿Ustedes creen que los monos vudús en México tienen el mismo alcance de daño que pueden llegar a ser, como por decir uno de África, que ha habido miles de casos de monos vudús que dicen, yo me encontré brujería y me aventaron mi mono vudú? Yo creo que también es eso, ¿no? Le avientan tanta energía a un muñeco que dicen, pues los voy a paniquear. Sí, claro. Los voy a paniquear y de repente le va a doler la cabecita y de repente pues empieza... Y de repente le van a dar ganas de estornudar en medio podcast. O sea, no es tal cual que le rompas una rodilla al mono y se le rompe el güey, ¿no? Yo creo que son... Es toda esa energía que estás concentrando sobre él, ¿no? Que ya no sé. De repente se traduce hacia... Estaría chido que la gente que nos está viendo o que nos está escuchando por su plataforma favorita, hiciera el experimento de hacer vudú, digamos, empírico, ¿no? Sin conocimientos de brujería ni nada. Por ejemplo, tú, morrito, que estás escuchando esto, y te gusta una niña, como a mí en su tiempo, me puse Báñate de miel. Ajá, digamos, agarra tu mono favorito, el mono que tú quieras, y ponle la fotografía de esa mujer que te gusta, o de ese niño que te gusta. Pónsela en la cara y interactúa con el mono. Todos los días, todos los días. Échale energía como... Échale buena vibra. Salúdala, qué pedo. Y hoy es el día. ¿Cómo vas? ¿Estás feliz? Yo esperaría, si todas estas ciencias son ciertas, pues que tal vez tenga este niño resultados con la mujer real, ¿no? Podría ser. Es una manera de concentrar las energías y traducirlo en... Sí. Ya... Es como, haz tu propio vudú en casa, o sea, sin tener que estar como ahí haciendo cosas medio satánicas, raras, o sea. Platicando de muñecos embrujados, digo, este no es que sea un muñeco embrujado, pero sí es muy raro y muy misterioso. Por ejemplo, ¿qué piensas, Morfo, respecto a las imágenes religiosas que, por ejemplo, lloran sangre? Ah, ok, sí. Mira, siempre he sido muy escéptico, pero es tan recurrente, es como eso... De se me apareció Jesucristo en una tortilla. Voy a estornudar yo también. Aquí viene. Échale. Ve a la luz. Si ves a la luz, se va. O sea, no. No llegó. Pero va a llegar en unos minutos. O sea, si ves a la luz, se induce, ¿no? Se induce. ¿Quién sabe? Son como mitos. No lo sé, piña. No sé si funcione. Dejemos que regrese. Bueno, le comentaba que... Las lágrimas de sangre, ¿no? Sí, las lágrimas de sangre... Son la rola de banda de grunge, ¿no? Lágrimas de sangre. Es que yo creo que cuando ves eso en persona es demasiado impactante. Debe ser como, no mames, ¿de dónde salen? O sea... Exacto, y la ves de todos lados y pues de ningún lado y le está saliendo... Yo nunca he tenido la oportunidad de ver algo así en vivo, pero sé, o sea, pero si lo viera en vivo... Te paniquearía, ¿no? Me paniquearía, o sea, y querría ver alguna solución para esto que evidentemente podría tener un mecanismo, ¿no? Claro. Sin embargo, yo creo que cuando la gente ve esto tan real, puede ser psicótico, puede ser como, esto es verdad, estoy frente a un milagro. Claro, esto es una revelación real de la verdad, ¿no? O sea, sí. Mi opinión es... automáticamente diría, no, aquí debe haber algún güey atrás ahí picando. Sí, debe haber una jeringuita. La primera reacción que tienes ante esas cosas siempre es escepticismo, ¿no? Sí. Sobre todo cuando son muñecos o que algo pasa. Por mi cerebro, lo primero que piensa cuando ve un video de esos es, no mames, hay un hilo que no se ve, como tú que hiciste el primer video viral. En Sayula, de donde soy, me acuerdo que hice un video viral cuando se pasaban los videos por infrarrojo. Por infrarrojo. Uh-huh. Tenía un Sony Ericsson, el cual pues grababa muy ojete, pero era lo mejor de aquellos tiempos. Me acuerdo que puse un... amarré un elmo
de un hilo con un palo. Entonces, en ese tiempo estaba la canción en MTV de un comercial de unas cucarachas. No sé si te acuerdas que era ti 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 ti. De esto sí te acuerdas, porque el 89 ya marisco, ¿verdad? No, tu madre, 91. No, bueno, 91. A lo que vamos es de que, pues bueno, salgo moviendo el mono, así chinga, o sea, sale bailando leve y después lo muevo yo desde lejos con el palo y con el hilo. Okay. Pero como el celular grababa tan culero, no se ve el hilo. Okay. Entonces, o sea. Yo inmediatamente pienso que es algo así cada video que veo de un muñeco, güey. Me causa mucho escepticismo. Sí, mucho escepticismo. Pero imaginemos por un momento que luego llega Discovery Channel. Ajá. Y porque si sale en Discovery Channel o está en History Channel, o en Wikipedia, o en True Channel. Ajá. Sí, o sea, cuando ya sale la validez de Discovery Channel ya no puedes hacer nada, pero digamos que nos comprueban que evidentemente es un misterio. Ajá. Hasta hacen un análisis del ADN de la sangre y nos damos cuenta que es 100% real. ¿Qué procede? En el viendo los cuadros de la sangre, dices. Sí. ¿Y qué procedería? O sea, ¿cuál sería nuestra reflexión si en este momento se pudiera garantizar que efectivamente está llorando sangre esa figura? Híjole, pues yo me creo que estaría. Pues primero te quedas catatónico un ratito, ¿no? Como sí, pensando. Wey. ¿Lo tratarías de curar como si fuera papel o como si fuera piel? O sea, le pones pegamento, le pones un curita. Sí, sí, claro. No, es la cara, pero está llorando. Lo llevas ahí a la farmacia, el ahorro o algo, ¿no? Para ver qué. A consulta, ¿no? De 25 varos. Hay muñecos muy feos, digo, hay muñecos muy adorables. ¿Tú qué dirías, Morfo? O sea, ¿cuál será tu reacción? Sí, si ya te dicen, ahorita te digo, güey, yo soy un científico y al chile, efectivamente, lo que está sucediendo aquí es que mi carnal se está desangrando por los ojos. Pues yo creo que, no sé, entraría como en una especie de pánico. Fíjate, hace poco escuché desde la ventana de mi habitación estas famosas trompetas del apocalipsis. Válgame el señor. Válgame. ¿Sí han visto estos videos? Tienen como un sonido peculiar, ¿no? Que lo he escuchado. O sea, suena como si rechinara algo muy cabrón, pero se siente como que viene del cielo. Arre, te bobo. Cagas, güey. Sí, sí, hay una serie de videos por todo el mundo que suenan igual. Que suenan como... Exacto. Bueno, pues hace poco lo escuché y dije, pues, ¿es un camión o qué será? Pero por un momento sí dije, no mames, o sea, viene del cielo este sonido. Y simplemente mi reflexión fue creerlo y sentir que pues no pasa nada. Y ya, justo, y decir, ¿sabes qué? No, yo lo vi, yo lo sé, ajá. Y ya, no pasa nada, estoy tranquilo con eso. Sí, o sea, cuando ves un fantasma, ves algo locochón, ni siquiera es tan impactante como te imaginas que podría ser. ¿Tú qué has sentido? ¿Has visto tú entonces fantasma? He visto cosas raras en algún momento de mi vida y hoy, digo, a lo mejor me lo aluciné, a lo mejor fue un sueño que convertí real en mi cabeza, no lo sé, pero ese es el punto, ¿no? Vemos cosas y simplemente las aceptamos y ya. Y creo que sucede todo el tiempo. En muchos lugares lo dan por hecho y esa es la gran cosa. Pero si este mono te dice se va a acabar el mundo en 5 días, como en la película de Donnie Darko, ¿lo han visto? Sí. O sea, si te dice el mono algo específico, ahí sí yo creo que entras en pánico. Pero bueno, o sea, lo que hablamos es de que hay muchísimos misterios, muchas cosas sin resolver. Y es por eso que estamos hablando ahorita de los muñecos diabólicos, muñecos satánicos. En conspiración. Y yo les traigo un caso que vi en internet. Este es un muñeco poseído, millennial, un muñeco... Millennial. Diabólico, millennial. ¿No? Millennial, porque este muñeco se llama Harold. Resulta que en Estados Unidos... Harold y Benny. Harold y Benny. Un saludo a Harold y Benny. Un saludo. Una persona lo compró este muñeco en eBay por $300 porque supuestamente la persona que lo publicó dijo está embrujado y yo lo estoy vendiendo. $300, ¿quién lo quiere? Chingue su madre, yo no lo quiero fuera. Y salió un atrevido, lo compró. Siempre hay un atrevido, ¿no? Sí, claro. Lo compró, empezó a tener muy mala suerte, empezó a irle muy mal desde que adquirió el objeto. Lo vuelve a vender en eBay, o sea, ha tenido su cadena. Entonces lo vende a una persona y resulta que esta persona al mes de adquirir el objeto le diagnostican que tiene un tumor cerebral y muere tiempo después. Ah, no te estás entonces pasando. El muñeco lo vuelven a vender, no sé cómo, o sea, ha tenido circulando mucho tiempo en internet y lo compra otra persona y también al poco tiempo esta persona amanece muerta porque cayó de las escaleras. Se cayó de las escaleras el güey, o sea, pudo haber sido cualquier cosa. Una coincidencia de tiempo. Está coincidiendo mucho, exacto. Este muñeco se llama Harold e incluso lo han llevado a varios programas de televisión en Estados Unidos. Pues ahí llevan el muñequito, ¿no? Está muy feo. Por ahí van a estar apareciendo imágenes, pero yo no sé. Sabiendo todo esto, Morfo, si llegan y te dicen, ¿qué pedo? ¿Te presto al Harold?
un mes, lléveselo. Te Fíjate, lo llevas. En ese aspecto sí soy muy supersticioso y no sí. me atrevería a aceptar al tal Harold. Claro, cuando sí, yo también, igualito. No, yo diría, no, híjole, es que puta. Sí, justo me encontraba hace tiempo en un aeropuerto, creo que en el de Cancún, y estaba un muchacho ahí sentado todo como crudo y se veía mal viajado. Le ofrecí un cigarrín y me eché un cigarro con él. Y me empezó a platicar que estuvo como en una palapa ahí una semana con sus amigos. Primero que había perdido el vuelo y que por eso estaba ahí, que no sabía qué hacer porque también perdió su cartera. Que ¡oh, que la madre! Estaba en una mi situación... Mi carnal, la prenda la toma, chao. Estaba en una situación fea y el hombre me empezó a explicar que todo se puso muy mal en su viaje con sus amigos desde que tomó un... Había un palo encajado en la arena y él había estado viendo a un güey que estaba también por ahí como haciendo ese palo con una navaja, okay. tallando o sea, el palo. Poniéndole filo para poderlo clavar. Sí, y le había hecho como una cabeza misteriosa al palo. Entonces el hombre se le hizo... Se le pareció curioso y dijo, a ver, quiero ver la cabeza. Agarró el palo, sí, agarró el palo y él andaba ahí con el palo, ¿no? Es divirtiéndose, no sé, era como un bastón. Yo también agarraría ese bastón y me la pasaría bomba. Pero el punto es de que... Tomas una foto bien verga, pero es una story, no mames. Al parecer, en el momento que agarró el palo, todo empezó a salir muy mal y me empezó a platicar una serie de situaciones que vivió con sus amigos y todo se volvió un desmadre. Y el güey dice que después reflexionó que el hombre que estaba ahí era pues un... como un chamán. Una especie de brujo. Un brujo que estaba haciendo ahí alguna cosa rara y este güey pues... Interrumpió, ¿no? Agarró el objeto, una vez más, podría haber sido Harold... El mono. Claro. Ajá, podría haber sido una pelota. Ajá. Con y este hombre, pues, vinculaba toda su situación de cadena de situaciones feas con el palo ese. No, yo, definitivamente, yo no agarraré ese palo. Yo tampoco. Hay que tener cuidado con los palos. Exacto, con los palos que uno agarra, ¿no? Marisco, ¿usted se llevaría al Harold una semana? No, ni de pedo, güey. No. No mames, aquí, o sea... Eso es jugarle al verga a un nivel muy innecesario, güey. Que si te vas a empezar... O sea, ya de muertes y de tumores en el cerebro, así ya no te estés pasando de verga. Sí, o sea, no. Son cosas muy serias como para estar echando la broma de... Sí, ya huevo, ¿no? Así como claro, que... No, pues, o sea, me le caigo aquí y lo pongo aquí en la sala para asustar a los huéspedes. Ahora, retomando el tema de lo de los ítems o los objetos o los monos embrujados, buena vibra... A huevo. Técnicamente eso sería un amuleto de la buena suerte. ¿Cuál? Pues como por ejemplo tener una pata de conejo o algún mono. Una herradura de un caballo. Ándale. Un monito estos de gatito que mueven la mano. Es de energía buena onda, ¿no? Son muñecos diabólicos buena onda. Muñecos diabólicos buena vibra, sí. Sí, ¿no? Que te proveen de beneficios. Sí, claro, que le dan hasta una vibra chida, como... No, o sea, incluso hasta puede ser como una planta, güey, por ejemplo, ¿no? Está comprobado. Cuando la cambias de lugar. Exacto. Que las plantas, por ejemplo, mucha gente, no recuerdo dónde hicieron este estudio, pero me acuerdo que alguna vez lo leí, que podían medir como la frecuencia en la que el árbol, porque todo el tiempo se supone que están como activas, ¿no? Y se supone que medían la frecuencia de unos árboles en una zona de donde iban güeyes a talar para hacer los muebles. Entonces, que se supone que cuando pasaban justo por los árboles, estos tenían una vibración distinta, o sea, como que se asustaban, en pocas palabras. Eso quería decir. Entonces, bueno, cualquier árbol, cualquier, no sé, alguna planta, pues yo creo que todo es energía, ¿no? Todo. Sí, todo tiene energía. Por eso es chido abrazar un árbol, porque luego guardan como mucha energía. Sí, ¿no? Seguramente. Sí. De manera natural. Tenía en la cabeza justo algo muy interesante, pero se me fue, así que no lo voy a decir. Dígalo. Muy bien, entiendo. Ah, no, pues ya no. Tuve un bloqueo mental, sí. ¿No? Sobre los monos diabólicos. Puede ¿no? ser que un muñeco diabólico ya. Imagínate que te poseía. No. Quería hablar sobre el Ayuwoki. Pues es un muñeco. Es un muñeco. El Ayuwoki, justo. Es un muñeco, es un animatronic gigantesco. Lo cual me parece muy interesante porque lograron reflejar. Es de un artista, ¿no? El que hizo el Ayuwoki. Ah, o sea, es arte. Es arte. Se supone que primero que nada es arte. No, muy caro y que esta persona lo compró. Pero luego ves como la cara de la Yuwoki, o sea... ¿Cuánto costó? Estaría bueno saber, ¿saben o...? Representaron... Ah, sí, creo que un pedo como $22,000, una cosa así. No sé, pero... No me estorbaría esa feria, ¿eh? Realmente no creo que esté tan caro, o sea, pues es una buena inversión. Tener la Yuwoki en tu cuarto. Yo me imaginaría que costaría millones de dólares, pero no. Y el punto aquí es que representaron como a Michael Jackson demasiado bien, porque sí había un...
con el Ayuwoki te das cuenta que Michael Jackson tenía un problema de abuso de operaciones en su rostro. Ok, va. Y bueno... O sea, lo reconstruye de una manera no natural. Claro, y sí, qué miedo tener el Ayuwoki en tu casa. Yo no lo tendría. No sé. Pero imagínate la Ayuwoki, ¿tú crees que en unos 5 años valga mucho más? ¿O crees que ya se ha olvidado? Mejor aún, imagínate el Ayuwoki dentro de 100 años. Va a ser como, no, esa madre está embrujada. Está embrujado, ojalá los mil. Ya le van a saber que era un Michael Jackson. O sea. No van a saber que era un meme de 100 años. Sí, antes, exactamente, ¿no? Que era una pinche broma que se sale de control, ¿no? Pero bueno, mi morfo, ahora que ya hablamos de los muñecos diabólicos, hay que hablar del muñeco diabólico que tenemos acá con nosotros de invitado. No te creas. No te creas. ¿Tú qué pedo, mi morfo? Cuéntanos. Platícanos, cuéntanos. ¿Qué pedo? Pues nada, pues muchas gracias por invitarme a su podcast. Me gusta. Creo que es muy divertido. Y pues nada, yo soy una persona con mucho tiempo libre. Cuando quieran, con lo que necesiten, ya saben. Lo apreciamos mucho. Sabes que también aquí es tu casa. Muchas gracias. Figurago Music House. A la gente de Figurago Music House. Cuéntanos, Morfo, ¿qué andas haciendo ahorita? ¿Qué viene para Morfo? Estoy a punto también con todo este mame de las transmisiones en vivo, del podcast, de todo esto que creo que está creciendo mucho últimamente. Claro, claro. Nos trepamos al barco. Me quiero unir al mame también. Tengo un canal que se llama El Programa de Morfo en YouTube. Voy a empezar a hacer transmisiones una vez a la semana. Vamos a ver cómo funciona. Sí, y vamos a ver de qué hablamos. Vamos a ver de qué hablamos. Ya serán invitados cuando lo tenga próximamente. ¿Qué hago? Así que suscríbanse al programa de Morfo. Tengo otro segundo canal que se llama Morfológico. Y pues ahí pueden ver otro tipo de videos. Me voy a poner las pilas porque la verdad es que casi no subo material. Pero bueno, en algún momento retomarás, ¿no? Sí, sí. Y hay buen material para ver, hay buen material. Sí, al menos hay almacenado cositas divertidas. Sí, lo has hecho muy bien. Nosotros somos fans. Yo soy fan de ustedes también. Yo soy gran usuario de Chatgon y me gusta. Lo apreciamos mucho, mi Morfo. Pues muchas gracias por venir, güey. Gracias a ustedes, gracias. Morfo, antes de que nos vayamos, les quiero recomendar una banda, Marisco. A ver. La recomendación musical de esta vez en Conspiración Morbo. Ya para cerrar, les recomiendo los Flossmons. A los Flossmons. Para que vayan y los escuchen, pues por ahí. Están en todas las plataformas, efectivamente. Para que vayan y los chequen. Síganlos en su perfil de Spotify para que bajen las rolas. Y pues para que estén al pendiente, ¿no? Está fino, fino, fresh, fino, delicious. Finoli. Morfo, algo que le quieras decir a la gente. Pues si se les aparece... Un consejo que les quieras dar si se les aparece un muñeco diabólico. Y les empieza... Una Ayuwoki. Que se les aparezca la Ayuwoki en la taza del baño. Pues yo les recomiendo primero guardar paciencia, ¿no? Como cuando hay sismo. Es como no corro, no pujo. Hay que enloquecer, hay que... Pues tratar de averiguar por qué está ahí, qué es lo que le está pasando y por qué no pues tener intimidad con ese mono, en mi caso. Con ¿no? todos que los monos. Yo insisto, si tuviera un mono que se mueve, pues lo primero que haría sería ponerlo en mi pene, al parecer. Que lo monte como un vaquero. Así es. Muy natural. Muy bien, pues muchas gracias, mi Morfo. Pasan a chequear, sigan en las redes sociales todos estos pedos. Y pues nada, saludos a la producción, el Fidel, el Vic. Que nos escriban aquí abajo, ¿no? De qué les gustaría que habláramos. Y pues nada, que sepan que aquí siempre estamos al tanto. En Conspiración Morbo, pásenle esto a sus amigos, compártanlo y díganles que hay un podcast que se llama Conspiración Morbo, que siempre está descubriendo. Exactamente. Y nada, pues pónganse verga. Si ya van camino a la escuela o van camino al jale, bájenle el volumen cuando se vayan a estacionar. Ok. Y si se tiran pedo, también pueden ponerse una toalla cuando están en el retrete y se escucha menos. ¡Qué hago! Y los sabanean después. ¡Qué pedo! Y si tienen relaciones sexuales, vénganse afuera. ¡Qué hago! Siempre afuera. Y usen condón, perros. Nos vemos. Siempre condón.